Para mí es un placer presentar al próximo ponente. Hace muchos años que, le, que lo conozco, cuando aún no era doctor, de hecho cuando era estudiante. Y la última ponencia será de eh, Jesús Marchand Justems, del Grimse de la UPF, que nos hablará de los españoles Dorán, proyectos y alternativas coloniales en el norte de África. Como... como el resto de los ponentes tiene tres cuartos de hora y luego nos explayaremos en la, mesa, en la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Josep. También muchas gracias a Eloy y a los miembros del tanto el Grenz como el Grimse para la, por la organización y haberme invitado en este, en este acto. Gracias también a la resistencia que aguantáis hasta el último minuto. Gracias por asistir. Um, yo voy a hablar un poco donde lo ha dejado precisamente Ana, en ese momento de 1961-62, pero lo voy a hacer para hacer una mirada en el pasado, desde el siglo XIX, para entender un poco la evolución de los colonos españoles que estuvieron en Orán y para bosquejar algunas alternativas en el cambio de siglo, a partir del cambio de siglo, en las que especialmente a nivel de colonización agrícola, una actividad que se desarrolló en todo, en todo el norte de África por parte de, de los diversos imperios que la colonizaron desde el siglo XIX, ver a ver qué alternativas podrían haber tenido estos colonos de Orán y de hecho tuvieron, insisto, desde principios del siglo XX. Por lo tanto, Um, empezamos en 1962 en el que el desenlace de la guerra nos lleva inevitablemente a muchas consecuencias, pero una de ellas es que muchos de estos colonos se ven obligados a volver. Hoy, en, hoy y ayer hemos oído hablar en concepto de mm, volver, éxodo, um, exilio incluso. Um, Quizás reembarque o embarque de vuelta hacia, hacia la metrópoli, de, que algunos no habían visto nunca, dicho sea de paso. Um, el caso es que en el caso español tenemos población estable, especialmente asentada en la región occidental de Marruecos, uh, perdón, de Argelia, esto es el oranesado, um, que ya... En mil, a partir de 1830, con el inicio de la conquista, se engancha al ejército galo para hacer las primeras funciones de habituallamiento. Huelga decir igualmente que uh, lo que también sucedió es que no hubo una interrupción en el poblamiento de Orán, desde, uh, incluso desde finales del siglo XVIII, cuando las autoridades españolas abandonan esta, esta zona que más tarde reivindicarán como propia. Uh, en todo caso, mmm, podremos apreciar cómo las autoridades españolas, a lo largo del siglo XIX, no tienen una especial preocupación por la población de, española de Orán. En primer lugar, porque la ven como una población que no es permanente, que no se va a quedar siempre, aunque poco a poco esto uh, cambia y la población se estabiliza, empieza a progresar. En cierta manera, muchos, uh, algunos se hacen incluso bastante, bastante ricos en este sentido, uh, mientras que otros llevan una vida más modesta, pero al fin y al cabo se hace una, uh, una población permanente española, ya sea que preserva la identidad, y la identidad española o bien naturalizada a partir de 1889 con el decreto de naturalización francés en el que se otorgaba automáticamente la nacionalidad francesa a cualquier ciudadano europeo que naciera en la colonia argelina. Esto, insisto, en este momento no es motivo de preocupación, no es motivo de preocupación para las autoridades españolas. En todo caso, entre 1960 y 1962, muchos de estos uh, se ven obligados a abandonar. Ellos conformaban más o menos el 10% del total de la población europea de toda Argelia, aunque en el caso de Orán, este porcentaje eh, como comunidad española era mucho más elevado, tanto si contamos solo españoles como si también contamos los eh, citados neos, es decir, estos naturalizados antiguamente españoles. ¿Por qué se van? Bueno, pues ya lo hemos visto. Uh, en estos dos días de, de sesiones, se van por la violencia del FLN o se van por la violencia del OAS. Pero muchos de ellos se van o bien porque han colaborado con las autoridades francesas o se identifican más con el modelo francés o bien porque precisamente están en contra de este modelo francés. Quizás aquí podríamos acotarlo más a la población eh, refugiada que llega a partir de 1939 eh, proveniente de la Guerra Civil Española, donde eh, en muchos casos, si bien es verdad, como también hemos visto estos días, que hay gente que cambia un poco, a través del paso de las generaciones, cambian un poco las obediencias ideológicas y políticas, Uh, bien, es verdad que muchos antifascistas de ese momento, que sufrieron mucho los campos de internamiento en los que fueron abandonados a su suerte hasta 1943, luego sienten un vínculo con la población argelina e incluso varios se quedaron, diversos se quedaron. En todo caso, pues <coughs> tenemos estas alternativas. Y bien, ¿quiénes son? ¿Cómo se conforma esta comunidad española? Para hablar de este tema me he centrado sobre todo en trabajos que también han sido citados aquí, como los de Fermín Bonmatí, Juan Bautista avilar Jean-Jacques Jordi, también de Sempere. Estamos hablando de una población que viene sobre todo del Levante, se habla de principalmente de las poblaciones de Murcia, Cartagena, que también está en la provincia de Murcia, Almería y, y Alicante. Uh, insisto, una población que primero es tenida como una inmigración periódica, circunstancial, que tiene que volver, pero que con el paso del tiempo se empieza a asentar. Es verdad que en el siglo XX esta población se dedicará en gran parte al sector servicios, se concentran especialmente también en la costa tal y como hicieron en otros territorios, pero también es cierto que esta población inicialmente era una emigración que se dedicaba a la agricultura. Muchos de ellos eran jornaleros, incluso venían cuadrillas enteras para trabajar tierras que los colonos eh, franceses mmm, no dominaban no, o abandonaban sencillamente. Creo que el, el, uno de los casos más paradigmáticos es el de la citada ciudad de Sidi-Belavés, que hacia 1930 tiene unos 32.000 habitantes, eh, 40.000, pero que más de la mitad son españoles. Más de la mitad son españoles porque a mediados, Sidi-Belavés fue uno de los proyectos de colonización oficial de las autoridades francesas a mediados del siglo XIX, pero se trata de una zona agreste y en la que los concesionarios, al cabo de poco tiempo, al ver las dificultades que tenían, concesionarios franceses, deciden abandonarlas, incluso entregarlas, revenderlas a españoles, que finalmente serán los que encaminarán la colonización y la consolidación de la explotación agrícola europea en toda esta región. Una región uh, que tuvo como uno de los, sus principales cultivos la vid. Uh, ¿Por qué la vid? La vid concebida como una, casi como una fuente primaria, como un vino de mesa que se servía en las, en las mesas europeas, especialmente en las, en las de Francia, que fue, uh, digamos, una, um, un proveedor de vino argelia muy importante, especialmente en los años en que Europa sufrió la filoxera. No olvidemos que Francia y España quedaron prácticamente devastadas uh, por, el, por la gran plaga de la filoxera de finales del siglo XIX principios del siglo XX. Por lo tanto, en este sentido, Argelia y también en cierta manera uh, Túnez cumplieron la función de suplir este mercado vitícola. Y unos jornaleros que realizaron realmente los trabajos más duros. Uh, Juan Bautista Vilar dice que... Eh, el desarrollo de la agricultura europea en Argelia y, um, se desarrolla uh, por dos cuestiones, por los capitales franceses y por la mano de obra española. Tenía estas dos patas. Um, claro, esta emigración, esta, inmigración, uh, esta um, colonización europea llega a controlar más de 2.200.000 hectáreas de suelo agrícola argelino. Por supuesto, por supuesto, se quedaron con las propiedades, eh, digamos, más rendibles, más productivas. Bien es cierto también que se introdujeron grandes in eh, innovaciones técnicas y de cultivos en ese momento, que contribuyeron a desarrollar esta agricultura en gran parte. Pero también esto tiene otra cara, que es... El, la depauperación de la sociedad marroquí, de la sociedad argelina, disculpas, que con el paso del tiempo se convertirá en un gran resentimiento que inevitablemente estalla, como todos sabemos, a mediados del de siglo XX. Bien, um, os he hablado de unas alternativas que se pueden presentar a a los colonos españoles a partir de principios del siglo XX. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de estas alternativas? Bien, en primer lugar, quiero hablar de esto porque um, tampoco podemos dejar de lado una cosa. Las condiciones de vida de estos uh, colonos uh, no son las condiciones cómodas que encontraban en su casa, que tampoco eran muy cómodas porque de hecho venían huyendo de esto pero tampoco encontraron unas condiciones duras, tampoco encontraron unas condiciones favorables para una vida cómoda. En segundo lugar, especialmente en el Orán, existe un recelo por parte de las autoridades francesas y el motivo es que la población española está en directa competencia demográfica con la población francesa y esto es un gran problema para las autoridades francesas. Si bien existen problemas y algunas arbitrariedades que podemos encontrar en el departamento de Constantina o en el departamento de Argel, eh, nada que ver con las eh, quejas que aparecerán, especialmente en principios del siglo XX, pero también en los años del franquismo, hacia las autoridades francesas respecto al trato con los residentes españoles. Um, lo que sucede. Es que en 1904, en el Congreso, eh, en las Cortes Españolas, el diputado Miguel Villanueva denuncia ante las Cortes el maltrato sistemático y arbitrario que sufren los residentes españoles en Orán, especialmente hace referencia a Orán. Um, en este sentido, uh, Miguel Villanueva. Habla de eh, la denegación de visados de entrada y de salida, de la denegación de acceso a los servicios hospitalarios a los residentes españoles, a pesar de que pagan sus impuestos, la denegación de que los españoles creen sus propias instituciones de beneficencia, que hemos visto también estos días, especialmente con la conferencia de ayer de Mariana, en la que era una parte muy importante de la vida de estas comunidades en Argelia y una vez vuelven a la metrópoli. Um, la imposibilidad de eludir el servicio militar o incluso expulsiones arbitrarias o presiones para que se nacionalicen franceses, eh, ya sea de manera directa o indirecta, a través de la concesión de trabajos más bien remunerados en caso de que uno se nacionalizara francés. Pero como decía, este es... Uno de los primeros momentos en que las autoridades españolas, se supone la, que las, las altas esferas públicas españolas toman conciencia de este problema de los residentes españoles. Uh, quiero constatar aquí también que Miguel Villanueva, que hará una gran campaña en favor de, los, uh, de esta comunidad, era un miembro del Partido Liberal. Y el Partido Liberal eh, durante la Restauración Borbónica fue el que sin duda eh, encabezó a nivel político eh, la estimulación, la, la propagandística de la colonización de Marruecos, de la, la extensión de una zona de influencia española en Marruecos, a diferencia de los conservadores que siempre tuvieron una visión en este sentido más, eh, más de statu quo más de no entrometerse en los asuntos de Marruecos, también después del desastre del uh, 98. Así que <coughs> tenemos a unas autoridades francesas uh, que uh, tenemos a unas autoridades uh, españolas a las que se les exige que presenten quejas a las autoridades francesas, pero al mismo tiempo estamos en un momento en el que España y Francia están en conversaciones bilaterales no solo para repartirse lo que en el futuro serían las dos zonas de influencia de marruecos sino en primer lugar para conseguir la legitimidad internacional de la ocupación de marruecos. y la legitimidad internacional de la ocupación de marruecos pasa necesariamente en ese momento por gran bretaña. gran bretaña y francia firman uh, unos meses antes de que miguel villanueva uh, hable Miguel Villanueva habla en julio de 1904, la Entente Cordiale, el acuerdo franco-británico se firma en abril de 1904, pero es que en octubre del mismo año tenemos una declaración formal franco-británica relativa a Marruecos y Egipto, en la que los franceses se desentienden de Egipto y los ingleses se desentienden de Marruecos. De manera que hay una vía libre oficial para la extensión de la influencia franco-española en Marruecos. Esto queda detenido a partir de 1905 con uh, la intromisión alemana que dio lugar a la conferencia de Algeciras, que al mismo tiempo consolidaría la posición tanto española como... Uh, como, uh, como francesa en relación a Marruecos. ¿Cómo se sigue todo esto desde Orán? Pues con muchísima atención. No solo el, el, el consulado de Orán está muy pendiente de todo ello, la población, uh, los medios uh, hablan semanalmente de esta cuestión, porque si bien uh, existe la posibilidad, en cierto modo, de que esta población pueda ir a parar a, a la zona española. En todo, caso, en todo caso, lo que sucede de las críticas de Miguel de Villanueva es que quedan en un segundo plano muy discreto y se da prioridad a las conversaciones con Francia para potenciar, insisto, en, en la consecución de una porción uh, en el norte de Marruecos. Así que, ¿cuáles serían estas alternativas mientras todo en Marruecos aún parece que no, que no hay una, una vinculación para colonizar? Bien, existía la, la alternativa de Túnez. Túnez es eh, ocupada en 1881 por los franceses. Y rápidamente se extiende una forma de protectorado. Bien es cierto que, como veremos, en el Marruecos tanto en el Marruecos francés como en el Marruecos español, la política a seguir oficialmente no fue la misma que la argelina, que fue lo que se conoce como un mandato directo, sino que, en primer lugar, se dice que se forma un gobierno indirecto donde se va va a existir un respeto a las leyes y a las, y a las instituciones políticas y a las tradiciones autóctonas, pero que en práctica lo que sucede es que en muchos casos se intenta hacer lo mismo que se hacía en Marruecos, una explotación en gran escala. Prueba de ello es que en Túnez, eh, alrededor de 1914, eh, los colonos franceses, y aquí digo los colonos franceses, poseían grandes extensiones de tierra. Estamos hablando de más de 700.000 hectáreas. Tenían el 84% del suelo agrícola tunecino. Otra cosa es que lo cultivaran ellos. En este caso lo cultivaban la comunidad italiana, que si, si bien no es lo mismo, pero existen algunas similitudes, pero no podemos establecer una conexión directa, cumplían una función algo similar a la lo que los españoles habían cumplido en el orán. es decir, los franceses aportan el capital mientras que los españoles y en este caso los italianos son los que aportan los brazos. Um, además, esta colonización se hizo uh, llevando a cabo una ocupación tanto de tierras del estado como tierras comunales, como tierras de la llamada institución jabús, es decir, aquella institución musulmana que se dedicaba, a través de la inmovilización de tierras y de otros uh, objetos también semovientes, al mantenimiento del culto musulmán y de la beneficencia. Uh, huelga decir que todas estas tierras eran inalienables e imprescriptibles, lo cual impedía, tajantemente, uh, que se movilizaran en el mercado, en el mercado inmobiliario, que querían introducir las autoridades francesas. no obstante, a través de varios subterfugios, uh, las, uh, uh, los franceses llevaron a cabo su plan de colonización, que se centró sobre todo, como he dicho antes, en la vid, pero también en el olivo. Claro, uh, en este sentido, ya desde el siglo XIX no hay grandes, grandes corrientes de, inmigración, de emigración perdón, desde España hacia Túnez. En comparación con Orán o con Argel, incluso con Ceuta y Melilla, queda como mucho más lejana. De hecho, la, la comunidad española en Túnez era más bien anecdótica y era muy consciente. Eh, de hecho, muchos estaban asentados en la costa, trabajaban en el sector servicios, mientras que, insisto, los que se dedicaban más a la agricultura eran los italianos. No es casualidad que años más adelante Mussolini reivindique estas tierras, esta colonia, eh, como un lugar para formar el nuevo imperio italiano. Una segunda alternativa, también en forma de protectorado, la tenemos en Marruecos francés. Primero hablo de la zona francesa, que es la más grande, que ocupaba alrededor de 450.000 kilómetros cuadrados. Túnecerán son unos 160.000 kilómetros cuadrados, mientras que Argelia, el país más grande de África, son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Um, en cambio, en el Marruecos francés, el impulso de establecimiento europeo ya fue mucho menor. Si bien es cierto que Túnez eh, en Túnez tampoco fue muy importante, eh, fue importante aunque siempre estuvo en competencia, estuvieron en competencia la comunidad italiana y la francesa. En el caso de Marruecos hay un gran predominio de la comunidad francesa que se dedicará tanto al sector servicios como también al sector agrario. Ahora bien, en el caso del sector agrario, nuevamente estamos hablando de una colonización a gran escala, con grandes propietarios, con una distribución nuevamente, incautación en masa, sobre todo en los primeros años, de tierras tanto privadas como comunales, como del Estado, como nuevamente de esta institución llamada Jabús. En el Marruecos francés, además, los españoles solo uh, trabajaron mayoritariamente en el sector servicio y en las principales ciudades de la costa. Ciudades como uh, Mazagán, Acemur, Mogador, pero sobre todo más al norte, las de Ragat y Casablanca. Aunque, insisto, la comunidad española era más bien pequeña y los flujos migratorios que vienen desde la península ibérica, que son sobre todo más que levantinos, vienen de, la, de las provincias andaluzas, se van a ir en primer lugar hacia la zona uh, española. En todo caso, el proyecto agrícola francés en Marruecos uh, también uh, empezó, digamos, <coughs> los primeros 20 años tenemos uh, una campaña en la que las autoridades francesas promovieron esta incautación masiva para dar, entregar tierras a colonos e iniciar lo que ellos llamaban um, el iniciar una, una vuelta al mito del, del granero de Roma, de establecer Marruecos como una superficie constante y sin ningún obstáculo de tierras feraces, tremendamente fértiles, en los que proveerán en gran masa a la metrópoli francesa. Claro, se utilizaron tierras de, de todo tipo, uh, se intentaron introducir innovaciones técnicas y de infraestructura en lugares donde uh, los rendimientos de la tierra no estaban asegurados y a finales de los años 20 este proyecto fracasa estrepitosamente. El segundo proyecto se basa en la... En esta ocasión se va a girar en torno al modelo californiano donde se van a elegir ciertas uh, zonas del Marruecos francés, como por ejemplo la Chahuía, en las que se va a hacer un desarrollo de la agricultura de irrigación, especialmente de los cítricos, un sector que incluso hoy en día tiene cierta importancia en Marruecos, pero un sector que al mismo tiempo se encontró con varios problemas relacionados con sequías y plagas, con problemas de la económicos que afectaron a casi todo el mundo capitalista en los años 30, pero también con un despertar del de nacionalismo marroquí, que, si más no, contribuyó en su, a su manera a oponer ciertas dificultades al desarrollo agrícola marroquí. En todo caso, um, en 1931 la colonización oficial francesa ha ocupado más de 245.000 hectáreas, una gran extensión de terreno, y al final del protectorado, si en Argelia tenemos alrededor de más de 2 millones de hectáreas ocupadas por, eh, por europeos, en el caso marroquí tenemos más de un millón, lo cual no es nada baladí teniendo en cuenta la extensión de Marruecos y la extensión de Argelia. Um, así que tampoco parecía que fuera una, un proyecto factible para estos españoles eh, afincados en el, en el Orán. Fundamentalmente también porque hay una cuestión. Es verdad que hoy en día distinguimos entre protectorado y colonia de mandato directo. Es verdad que en muchas ocasiones decimos que bien, el protectorado muchas veces lo que es es. Eh, una ocultación de las intenciones eh, verdaderas de, de los imperialismos europeos pero para muchos de estos colonos eh, ir a orán ay, perdón ir a Túnez o bien ir a la zona francesa era volver bajo la autoridad francesa y quizás no era lo más interesante. Lo que sí despertará cierto interés, como ya he dicho antes desde el momento en que se empiezan las conversaciones con Francia es el Marruecos español. La única Francia, Franza, uh, franja de territorio, con la excepción de la zona internacional de, de Tánger, que no fue colonizada en, por, por las autoridades francesas en el territorio que he descrito hasta, hasta ahora. Claro, en comparación con las demás colonias, estamos hablando de un dominio de unos 20.000 kilómetros que cuadrados, que ha sido considerado en muchas ocasiones uh, como un hinterland de las ciudades de Ceuta y de Melilla. De hecho, a lo largo de estas negociaciones, temiendo cualquier reivindicación sobre Orán, eh, hay una franja de territorio en la zona francesa de Marruecos que divide la zona española de la zona oranesa, de manera que los españoles no pudieran nunca reivindicar tampoco eh, esta franja. Y además es una de las franjas que se empieza a desarrollar en lo agrícola eh, más temprano. Esta atención por parte de las autoridades consulares y por parte de la sociedad española, de la comunidad española uranesa, se empezará, empezará a tomar más forma a partir de 1912 cuando se establece el protectorado español. Tres años más tarde... A partir de ese momento hay una auténtica uh, oleada uh, de adquisición de propiedades que ya empieza unos años antes, de hecho, desde la Conferencia de Algeciras, uh, una gran campaña de adquisición de tierras y de especulación. De hecho, y se empiezan los primeros proyectos agrícolas en 1915, se funda, por ejemplo, la Compañía Española de Colonización que operará especialmente en la zona oriental del protectorado, al sur de Melilla. ¿Por qué en esa zona? Bien, eh, esta compañía española de colonización estaba, eh, estaba formada por las mismas personas que invirtieron en la compañía española de Minas del Rif, la compañía que obtuvo más beneficios durante todo el periodo de protectorado, y que en cierta manera, en cierta manera esta compañía española de colonización y esta colonización en lo agrícola de esta zona oriental hacía de apoyo a la labor extractiva de la compañía de minas del RIF, para consolidar la presencia española, pero también para uh, dar ingresos y producir uh, productos que luego van a consumir los trabajadores de las minas y del resto del de territorio. Bien, <coughs> um, perdonad. El caso es que um, en 1915 se crea esta compañía y al cabo de unos meses se hacen con una propiedad de más de 20.000 uh, de de 20 hectáreas. Esta propiedad está en la llanura del Garet, muy cerca de la zona donde operaba la compañía española de minas del Rif, y se trata de una compra, si más bien, eh, si más no, fue bastante polémica, incluso tuvo su eco en la prensa española de la, eco, de la época, pues eh, en algunas investigaciones se aventuraba eh, la posibilidad de que hubiera presiones para que se vendieran esas tierras a manos españolas, no todas las tierras eran de propiedad privada y por lo tanto no siempre eran tierras alienables y con acceso abierto a su propiedad. El caso es que... Uh, en 1916 el ministro de Estado Manuel, uh, Manuel Gómez Ontoria, González Ontoria perdón, uh, interviene en favor de la Compañía Española de Colonización y uh, al cabo de unas pocas semanas aparece un DAIR, un decreto-ley marroquí, en el que se reafirma, es un caso único porque no se, hace, no, se hace, no se hizo en el caso de ninguna otra propiedad, se reafirma que eso es propiedad. Uh, ...es una propiedad unitaria de tipo privado y que no hay ningún problema para adquirirla. Claro, Manuel González Centoria es otro, <coughs> otro miembro, digamos, de, eh, de los círculos colonialistas eh, españoles... ...que participa años antes en los congresos africanistas y que colabora con el grupo de inversores... ...de la compañía española de minas del RIF. Por lo tanto, las conexiones entre poder económico y poder político son totalmente coincidentes y <coughs> son totalmente coincidentes. Entonces, tenemos una gran campaña de prensa en la que se comienza a invitar y se comienza a apuntar que son los colonos de Lorán los que tienen que protagonizar la colonización, al menos de toda esta región oriental, de la cual se ha hecho propiedad la Compañía Española de Colonización. Una compañía privada que lo que hace es conceder tierras. ¿de acuerdo? Um, la compañía española de colonización ofrecía tierras, ofrecía suelo urbano para construir casas, no con casa construida, ofrecía aperos, uh, ofrecía ayuda técnica y otras cuestiones uh, de orientación. Para encauzar esta colonización, pero al fin y al cabo la cuenta económica, el riesgo económico, lo cogía el colono. Um, la llamada hecha a Marruecos es muy exitosa y a partir de 1916 ya tenemos más de 500 peticiones de uh, miembros de las comunidades de Orán para establecerse en la zona española y trabajar para la Compañía Española de Colonización. Uno de ellos, incluso el caso más destacado es el de León Roque Sánchez, un, un antiguo ciudadano español de la zona francesa que vivía en la ciudad de, de Moulet-Lycenne, que se hace ni más ni menos con mil hectáreas de la compañía. Compra mil hectáreas para comenzar a hacer una inversión a gran escala. Um, <coughs> Esto por un lado, pero es que a partir de 1916 empiezan a llegar todos estos colonos que pronto van a conformar los primeros sindicatos agrícolas de la región y demuestran que tienen una fuerte capacidad de organización al tiempo que se valora, se valora el background que ellos llevan desde la zona francesa, la adaptabilidad climática el conocimiento uh, del medio, etcétera, etcétera. De hecho, hubo un contacto directo entre, otra vez, González uh, Ontoria como ministro de Estado, y el cónsul español de Orán de la época, que era Carlos Sainz de Tejada. Entre los dos hubo un vínculo muy fuerte para promocionar continuamente esta colonización. Uh, colonización que también... Eh, estimulan muchos eh, propagandistas incluso interesados. es el caso de rafael de roda jiménez, un alto cargo de la compañía española de colonización con grandes conocimientos agronómicos que no duda en decir que son los colonos de orán los que tienen, están llamados a hacer la gran labor colonial de españa en la zona española. por lo tanto, hasta el momento parece que el flujo llega de manera regular. Estamos además en el momento de gran auge de la colonización, de una auténtica fiebre colonizadora. Hemos hablado de estas 20.000 hectáreas que adquiere la Compañía Española de Colonización, pero es que en el periodo 1914-1921 se adquieren más de 50.000 hectáreas agrícolas en la zona española, la mayor parte, insisto, ubicadas en la zona oriental. En la zona occidental, en cambio, la zona atlántica, que... De hecho, era la que reunía las mejores condiciones para la agricultura, ahí sería donde se comenzaría, tanto en los alrededores de, de Tetuán, pero muy especialmente en la zona atlántica, se comenzaría una colonización oficial, es decir, como sucedía en los casos de, del Imperio francés, orientada, organizada desde las, por las autoridades españolas. No obstante, el impacto de la colonización oficial sería mucho menor. En 1956, su alcance sería de unas 10.000 hectáreas entregadas a los colonos españoles, con lo cual se queda bastante por debajo de, eh, digamos, las cifras que se barajaban en otros territorios. En todo caso, el gran problema llegó con anual. Cuando a finales de julio de 1921, las. Las tropas de Abdelkrim asaltan al ejército español, que da lugar a una huida, a una huida que terminaría con la caída de la comandancia general de Melilla. Eso dio lugar, se han contado, se barajan muchas cifras, alrededor de, yo creo que más de 10.000 uh, 10 muertos, entre los que también hubo muchos afectados, que eran civiles, no solo los soldados, sino que muchos colonos, que por sorpresa fueron atrapados en el campo y murieron, no tuvieron tiempo de llegar a Melilla. En todo, caso, en todo caso, quedaron muchos que siguieron trabajando, pero que se encontraron con muchísimas dificultades, pues tuvieron que reiniciar sus explotaciones y no contaban con el apoyo de las autoridades españolas. Es decir, las autoridades españolas los llaman, los alaban y los, los propagandistas también, y dicen que están llamados a ser los colonos de la zona española, pero al mismo tiempo cuando llegan los problemas, las autoridades españolas se desentienden bastante. A finales de los años 20, principios de los años 30, la Federación de Sindicatos Agrícolas de la zona oriental hace insistentas llamadas desde la prensa de que Uh, las condiciones de estos colonos son miserables. Muchos se ven obligados a abandonar y a volver. Algunos vuelven a España, pero muchos también vuelven a Orán, porque el futuro uh, que pensaban que tenían garantizado en la zona española no está garantizado, todo lo contrario. De hecho, incluso uh, muchos colonos enviaron cartas particulares al alto comisario, eh, que, <coughs> al alto comisario Gómez Jordana eh, en los años 30 que tampoco atendió estas peticiones de ayuda para evitar las uh, especialmente las ejecuciones uh, hipotecarias, la, las ejecuciones de los contratos uh, de estas tierras. No me atrevo a decir hipotecarias porque el problema del protectorado es que no existía el crédito hipotecario. Y si no se disponía de capitales, se tenía que recurrir a prestamistas, lógicamente con un interés mucho más alto. La inexistencia de este crédito hipotecario, del cual se hicieron proyectos pero que nunca llegaron a cuajar, es que no hubo un apoyo real en lo económico a estos colonos y muchos de ellos se ven obligados a abandonar. No digamos ya en los años 30, en la que muchos tampoco pudieron aguantar esta situación. Así que hasta llegada más o menos la guerra civil, estos colonos han servido para protagonizar el gran proyecto español del norte de Marruecos, pero al mismo tiempo digamos que cuando el, español, el gobierno español, las autoridades coloniales tenían que responder por ellos, no se respondió, con lo cual se sienten muy engañados. También se hace mucha publicidad en relación a la colonización oficial que se lleva acabo en la zona occidental, eh, intentando establecer un poco eh, similitudes entre lo que estaba pasando eh, en el discurso de esta nueva California en el Marruecos francés, en la zona occidental, toda la maquinaria propagandista española habla de un nuevo Orán, de una zona donde se van a desarrollar las condiciones de verdad. Para un gran desarrollo agrícola en esta zona española. Un desarrollo agrícola bajo la colonización oficial que, insisto, tuvo un recorrido muy limitado. Y es que a partir de los años 30 se dificulta también la, la llegada de inmigrantes a la zona y, y el avance agrícola, eh, la colonización agrícola, más bien recula que, que no avanza. Y finalmente nos encontramos con un cambio de escenario. Nos encontramos. Con, el, con la vuelta a, al fin de la Guerra Civil, y nos encontramos con que estos colonos uh, de la zona de Orán ya no son necesarios para que vengan a la zona española. El cambio radical uh, de, en las relaciones internacionales y radical en muchas otras cosas que introdujo el franquismo dio lugar, especialmente a principios de los años 40, en ese momento de máximo imperialismo, de grandes sueños y veleidades imperiales del gobierno franquista, eh, nos lleva a la reivindicación eh, por parte, especialmente a través del libro de José María de Castilla y de Areilza, de reivindicaciones españolas en el siglo XX, nos lleva a la reivindicación de Lorán Francés incluso de la zona francesa, pero también de otros territorios como pueden ser Cerdeña, uh, Andorra o la llamada hoy Cataluña Norte. Uh, existirá, sabemos, uh, hemos mencionado a, las, uh, a la gran masa de refugiados que estas autoridades, más que preocuparse, que tratan de mostrar cierta preocupación, pero insisten en que tienen que ser repatriadas. Repatriadas para claro para pasar por los tribunales franquistas, lógicamente, y para ser um, juzgados según la nueva lógica de poder. Ahora bien, también tenemos uh, un consulado español donde se hace continuamente una propaganda uh, en favor de la españolidad del de Orán. La, esta campaña está apoyada por, eh, por la prensa, por la pequeña delegación de Falange que existe en Orán, ...que hará un agitamiento, una agitación constante en este sentido. Y, ¿por qué no decirlo también? De, por parte de la figura del abate Manresa. Eh, el abate Manresa eh, incluso llegó a ser detenido y expulsado de la zona española, ay, de, la, de, la zona, de la región de Orán. Tuvo que estar durante un tiempo en Melilla por su uh, campaña totalmente antifrancesa y reivindicando las siempre el gran argumento era las quejas que ya empezaron que ya vimos respecto uh, al principio del siglo respecto a la situación de estos oraneses um, pero en esos momentos se insiste para ello para reivindicar la españolidad de Orán así que ahora lo que tienen que hacer los colonos es quedarse ahí y hacer presión para que algún día si el curso de la Segunda Guerra Mundial diera buenos resultados para los intereses españoles, incorporar Orán al imperio español. No obstante, esta situación comenzará a cambiar uh, brevemente a partir de 1943, primero cuando ya llegan las autoridades uh, americanas, que en primer lugar lo que hacen es liberar estos cantos, los campos de internamiento. Uh, los campos de internamiento franceses para los republicanos españoles, uh, pero también la debacle uh, en la guerra de, los, uh, de las potencias del eje, que era la esperanza para reconstruir el imperio español en el norte de África, tampoco dio, uh, dio resultados, de manera que este discurso irredentista, uh, en un momento de cambios para la política internacional española, levemente, de manera gradual, se fue diluyendo hasta que en los años 50 este problema ya no es un problema para España, sino que es un problema, como hemos visto en otras uh, de, de las intervenciones de, de estas jornadas, es un problema para los uh, franceses. Uh, para terminar, me gustaría uh, comentar solo tres cosas. Uh, bien. Um, en primer lugar, me gustaría hablar del cierto olvido que las autoridades españolas tienen a lo largo del siglo XIX y la poca preocupación que tienen por las comunidades españolas, especialmente en Orán. Uh, el hecho de que no haya una protesta diplomática uh, por, la, por el decreto de naturalización de 1889 me parece que es, uh, es muy ilustrativo de, de esta actitud española que en, otros, en estos momentos estaba en una posición de statu quo respecto a la política norteafricana. Um, en segundo lugar, esto cambia radicalmente en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando ya hay un manifiesto de interés colonial en el norte de Marruecos, cuando se sabe que estos colonos pueden servir para la colonización del norte de Marruecos y ser un proyecto alternativo para estos colonos de los cuales se empieza... Uh, empiezan a aparecer quejas sobre su situación, pero que bien, estas quejas vienen de los sectores más interesados uh, en el desarrollo de la colonización en Marruecos. Por lo tanto, en segundo lugar, uh, las alternativas reales para estos colonos se centran en la zona española, las otras son zonas de autoridad francesa pa para estas comunidades y, por lo tanto, eh, su comportamiento nos lleva a pensar que su posición era que bien, vamos a seguir bajo las autoridades francesas, tendremos más arbitrariedades o menos arbitrariedades, pero que el panorama, eh, la aparición del protectorado español es un gran cambio en este sentido. Un gran cambio que se, que se empieza a consolidar, pero que debido a las debacles coloniales que eh, sufrirá el ejército y también los problemas casi permanentes de recursos económicos que tiene el protectorado, darán lugar a que no haya el desarrollo agrícola y económico esperado para estas comunidades. Finalmente, y viendo que este proyecto no había llegado a funcionar, la, la, la coyuntura internacional de finales de los años 30 y principios de los 40 da lugar a un cambio de discurso radical por parte de, los franqui, de las nuevas autoridades franquistas que lo que harán será insistir en la españolidad para, uh, de orán para incorporar estos territorios. no obstante, insisto, uh, todos estos proyectos que se concretaron al principio fracasaron. y cuando los colonos españoles, uh, cuando en 1962 se ven obligados muchos de ellos a irse, ya no hay ninguna alternativa en el norte de áfrica. muchas gracias. I eh, ara les preguntes a les preguntes de la ponència de Jesús Marchant podem añadir les preguntes que se consideren pertinentes a les tres penències d'aquesta mañana, la del professor Eloi Martín Corrales, que le pido que, que venga a la mesa i se sume a la mesa, com veu també el professor Jaume Torres, si quieren suben a la mesa i en cambio, jo me, me, me voy a les sillas. No, no, Eloi, ven, ven. <laughs> Yo he estado aquí toda la mañana. Ah, soy un moderador, pues ya me quedaré en la punta. No, esta de, esta vez sí, continúa. ¿Preguntas? No, la Inmaculada. Yo le quería preguntar a Ana. Ana, has hablado de los del fondo de la Fundación Francisco Franco sobre que tú también has estudiado. Tienes que decirle para los alumnos que eh, la verdad se han, se han escaneado casi todo el fondo que tenía Franco. Todo no, yo he ido muchísimas veces, es dificilísimo porque te dan eh, como solo puedes estar un día porque solo hay un ordenador. Ahora ya no sé si lo han ampliado un poco, pero solo un ordenador y vienen hasta japoneses eh, a estudiar allí. Y cuando estaba en, en la zona de Moncloa... Luego se lo han llevado a la del Bernabéu, pues parece que era un poquito más fácil, ¿eh? pero a mí eh, mi, mi director Javier Tusell que tuvo prohibido volver porque se ve que había estado unos papeles y no se los habían dado sin, mayor, sin gran permiso, porque el director tenía que permitir cada vez que pedías una, una, unos papeles, una documentación, tenía que pasar por una criba del director que estaba en la fundación. Pero eh, ya parece que se ha abierto pero sí que no se ha escaneado todo, eso es que me hice amiga de la chica que lo llevaba y me explicó que todo no porque yo me he encontrado cartas de Franco personales y, y he llegado a averiguar que tenía muchos terrenos en los alrededores de Madrid, que tenía ganado Caracul, que tenía no sé qué pero no estaba su nombre, estaba otro nombre pero él todos los años lo vigilaba y yo, bueno, aquí está saliendo lo que, que nos han dado cuenta pero sí que es muy importante porque hay muchísima documentación sobre Marruecos, sobre todo, pero también sobre Argelia. Y eso, el día de mañana que tú sigas ampliando todo esto, pues ya puedes ir pidiendo otra vez que te, te, alguna semana que puedas ir allí. Y eso, claro, está en Madrid, pero es un fondo que, como está cerrado en la, en la MAE, el ministerio pues, sustituye un poco porque sí que son papeles que yo me he encontrado en los dos archivos. Yo tuve la suerte de poder estar bastante tiempo, casi un año entero, estuve yendo al, al archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero a la fundación pues, me costaba más, ya estaba trabajando y era más complicado, pero sí que es muy importante ¿eh? para si alguien quiere seguir investigando, pues es llevarse un poquito bien con <laughs> al pedir las cosas hacer como que estás de acuerdo con, con algunas actuaciones. Ahí es, todos los, los yo creo que historiadores, todos los que nos dedicamos a investigar, tenemos que tener la idea de, de tener empatía con todos los archiveros, porque si no a veces no te dan la documentación que tú eres deseando. Yo no, no sé si es que tengo también sangre sevillana y mi padre era muy simpático y me he llevado bien con los archiveros. Y y me han dejado, tanto en Francia como en España, en Inglaterra y en América, casi lo que pedía, más sobre Argelia a veces que sobre Marruecos. Pero la verdad es que, Ana, has dicho ese archivo que me parece fundamental. ¿eh? Y te doy la enhorabuena por haber ido allí. No sé cómo se te ocurriría o te, alguien te lo diría. Porque, claro, lo de Castilla, ya te he dicho que Rosa Pardo te puede ayudar muchísimo. Ha sido mi compañera Hombre, la, en la UNED durante 20 por... años. Sí, no tengo más y remedio. Es porque... amiga mía. A ver, lo... a ver el, el problema de los archivos de este país es un verdadero desastre. O sea, es que es un desastre, yo ya no sé cómo llamarlo. Eh, no tiene sentido ninguno que eh, entidades privadas custodien documentación que deberías al acceso público de todos los españoles, o sea, es que eso partiendo de ahí, ¿no? O sea, yo no entiendo que los papeles de Castilla están en la Real Academia de la Historia, para empezar. Entonces, claro, la, la Real Academia de la Historia tiene problemas de personal y decide que ya no se pueden consultar. Entonces, no podemos consultar los papeles del ministro Castilla, ¿no? Que, además, gracias a Rosa Pardo y a que el ministro de Castilla era muy organizado, se sabe perfectamente… Yo sé perfectamente los numeritos que tengo que pedir para que me den el papel que necesito. Bueno, pues no lo puedo consultar, ¿no? Lo he mencionado antes en la introducción, los problemas de catalogación iban mencionando, eh, aludiendo a, a esta fundación Francisco Franco. Vamos a ver, eh, eh, la documentación está microfilmada ¿Mm? y esa microfilmación se hizo gracias a cuatro ayudas públicas, dinero público, gracias a lo cual eh, una copia de todo está en Salamanca. Es decir, es decir. No hace falta ir a la sede de la Fundación, ¿eh? que yo, por ejemplo, tengo una doctoranda ahora mismo que está trabajando sobre la, eh, vamos, la, la represión contra los profesores eh, republicanos, ¿no? y le he dicho, no hace falta ir allí, porque además no, en fin, no, es, no es agradable. <laughs> ¿vale? Pero bueno, esa copia está en Salamanca, o sea, no hace falta ir a la Fundación. Pero una cosa que sí que, que es clara, y a mí me ha causado problemas, es que eh, quien haya catalogado, ordenado esa documentación no era un profesional. No lo era. Entonces, eh, tú efectivamente trabajas a partir de un ordenador que te ofrece los números de, de referencia de los documentos y una breve descripción. Y tú buscas en la descripción. Bueno, eso está mal hecho. Entonces a mí me ha pasado que encontrar, por ejemplo, esa nota que he sacado antes ¿no? Del, de la ayuda de campo de Franco avisando de que la sublevación es inminente, bueno, pues yo no la puedo fechar, no la puedo datar porque está mal. O sea, la, la descripción de ese documento que, ha, que da la fundación no puede ser. Entonces, este es otro problema. Entonces, está bien que podamos acceder al documento, está genial, pero por otro lado no está bien hecho. Entonces este es un problema. Entonces Fondo Castilla no se puede ver. Está muy bien ordenadito, pero no se puede ver. Esto se puede ver, pero está fatal. ¿no? En cuanto a asuntos exteriores, eh, es verdad, hace cinco años, para quien no lo sepa, eh, el fondo de, del Ministerio de Asuntos Exteriores estaba en el Palacio Santa Cruz, en el Ministerio, y bueno, no entiendo muy bien por qué, el caso es que se lo llevaron. Eh, hace cinco años lo mudaron, ¿no? Y finalmente eso ahora está en el AGA, en Alcalá de Henares. Y el problema es que ahora el AGA no tiene los medios para organizar eso bien y crear unos, unos índices, ¿no? unos de descriptores que podamos utilizar. Entonces eso es un problema. Pero debo decir que gracias al buen hacer del personal del AGA yo he podido ver documentos. Me la han sacado, han tenido la paciencia de buscarme a ver qué expedientes ponían OAS para que yo los pudiese ver. No he terminado, por eso digo que todo esto... Eh, que espero poder sacar más cosas, eh, pero gracias a ellos he podido ver algunas cosas. ¿no? Entonces al final es un problema de, vamos, de, de, de voluntad política, de querer dedicar recursos a, a nuestros archivos, de organizarlos bien y de por, por favor que la documentación está a disposición de todo ciudadano español. y, y no, eso en, bueno, quiero sí, pero sobre todo que creo que no, la ley es la Constitución, no, dice que tenemos derecho a la información. No, es verdad que la Fundación Francisco Franco, tú yendo con el DNI, como en cualquier otro archivo, te lo dejan ver, o sea, realmente no. Pero claro, tenemos estos problemas. No está en manos de profesionales. Y luego si encima resulta que hay documentación que todavía no está microfilmada, pues, pues, pues ya. ¿no? Ojalá, yo, yo espero, yo cada vez que puedo, como acabo de hacer, me quejo. O sea, <laughs> sí, a ver. Más preguntas. Eloy. Yo quería hacer una pregunta en el concreto. Eloy, Eloy. La pregunta que quiero hacer a Jaume Torra es decir que, ¿cómo se vivía en la universidad española, en la universidad catalana, en la de Barcelona? Los acontecimientos de la guerra de Argelia, como un estudiante como tú vivió aquellos acontecimientos. En octubre de 1961, era ya el, aquel curso fue el año triunfal de la, de la lucha por la independencia de Argelia, puesto que terminó con la, la declaración de independencia en julio. Uh, del 62. Uh, aquel año fue en la Universidad de Barcelona, y esto sirve tal vez para aclarar lo que luego comentaré, si, se, si no me extiendo demasiado. En, fue un curso bastante agitado, según los veteranos de la facultad, mucho más que los inmediatamente anteriores. En febrero la, hubo una serie de, de detenciones que llevaron a algunos encarcelamientos de estudiantes, de izquierdas, claro, que provocaron, de hecho, una movilización grande del estudiantado en general, a, a contra lo que seguramente esperaban las autoridades policiales, que pensaban que estaban descabezando el, la, el, a los más activos en, la, en el movimiento universitario. Tanto es así que en, en mayo de aquel año, cuando la, la, la huelga de la minería asturiana dura y prolongada, suscitó un movimiento sin precedentes hasta entonces, sin precedentes en los años del franquismo, quiero decir, en eh, facultades de, de la Universidad de Barcelona. Y de nuevo, detenciones masivas, más de 60 creo, en mayo fueron. Es decir, que en realidad la, la política interior española ocupó mucho la atención y las discusiones de los estudiantes, pero a la vez ensanchó también el círculo, antes muy estrecho, de los que discutían o discutíamos de política, de actualidad política, en los, cualquiera de los dos patios del viejo edificio de la universidad. ¿De qué se discutía sobre todo? Claro, el, el fin que ya se preveía de la guerra de Argelia era importante, sobre todo porque estaba generando en los periódicos lo que antes Ana Torres ha estado presentando muy bien, eh, la, esta violencia eh, desatada por, la, por la, el momento álgido de actuación de la, de la OAS. Eh, pero tengo que decir que... El, yo creo que el protagonismo lo tuvo en, en, en estos medios, que repito era un círculo que se, que se iba ensanchando, eh, la revolución cubana. En abril anterior, en, el abril, en la primavera anterior, eh, había tenido lugar la, el intento de invasión de Playa Girón y esto desencadenó una aceleración, yo creo, del movimiento revolucionario en Cuba. Y esto es lo que yo creo llamaba más la atención, ocupaba más espacio, más espacio en las discusiones que no se refirieran a lo que consideramos nuestro movimiento aquí. De todos modos, en este movimiento, eh, que creó incluso una plataforma que llevaba el nombre de Movimiento Febrero 62, que resultó ser efímera por discusiones internas entre los componentes en este movimiento eh, tuvo un papel destacado lo que ya en otras universidades, singularmente en Madrid, creo, tenía importancia que era lo que se denominaba el Frente de Liberación Popular de orígenes eh, eh, variados. Aquí en Cataluña se denominaba FOC (Fronubre Català) eh, y que, como ayer emergió de la intervención de Alfonso Iglesias. En una parte de los movimientos, eh, eh, por desgracia no pude asistir a la sesión sobre el País Vasco y la, y la independencia de Argelia, eh, llevó durante algunos años por lo menos a una valoración de los movimientos que se de, denominasen frente, que impulsasen la lucha armada o que eh, como formas de organización de la después del triunfo, después de la victoria, contemplasen no la, lo que se denominaba estalinismo o planificación staliniana, sino la autogestión como forma democrática de organización de la producción en, las, en la nueva sociedad. Eh, todo esto lo vivían estos grupos de modo muy diverso, pero claro, la, la guerra de Argelia en parte entraba en estos esquemas. Y las discusiones o debates sobre la guerra de Argelia y la independencia de Argelia en los años siguientes eh, estuvieron marcados por, eh, por, por estas preocupaciones, más que por la visión mucho, más, eh, eh, mucho, mucho, menos, eh, mucho menos ágil o mucho menos flexible. ...que el, el Partido Comunista o al menos el PSUC aquí en Cataluña tenía respecto a todo esto. Muy centrado en la vía italiana de transformación de la sociedad, la de, en fin, muy distinta. En todo caso, ¿qué es lo de qué se hablaba con respecto a la revolución, a la revolución argelina, a la guerra? Yo recordaré... Tres puntos, recuerdo tres puntos, por discusiones en aquel momento, discusiones en el patio de la facultad. Por un lado, por un lado el, la, el carácter frentista, es decir, transversal, que necesitaba cualquier lucha de liberación nacional. Los, los, Amigos, compañeros de curso, algunos que militaban ya en un frente aquí, el Front Nacional, nada que ver con, el, con la, el, la organización homónima que actualmente pugna por llevar a una de su, a su candidata a la presidencia de Francia. Era, era un movimiento nacionalista catalán que propugnaba la, el carácter transversal de la lucha por las libertades eh, catalanas. Y recuerdo discusiones en este medio en que pues, ve, ve, fijaos cómo, eh, en el caso de Argelia, tan difícil como es luchar contra una potencia metropolitana que encima tiene a tantos agentes, porque a los colonos se los consideraba simplemente agentes del colonialismo, en una visión harto simplista, pero del colonialismo francés, es solo una reunión que abarca desde la asociación de los ulemas, de Argelia, que durante, ulemas musulmanes de Argelia, que durante la guerra se sumó al, a, o apoyó al FLN, como antiguos comunistas, como esto es lo que permite al final esto y en lo que no iba más allá era la lucha armada. En cambio, en algunas de las organizaciones que proponían el carácter frentista, era encima la lucha armada en determinados momentos, en determinados momentos es un instrumento eh, no solo lícito, sino útil o necesario. Eh, ahí aparecía, y no, no voy a insistir en esto porque los, en fin, los matices con que esto se acogía, en parte ya los desplegó ayer eh, Iglesias. El, el, lo de la lucha armada... Aquí, con franqueza, yo conocía poca gente, pero, pero sí a algunos que propugnaban también para, para España y, y algunos incluso para Cataluña como algo necesario, un, como un mal necesario. Otros, creo que la mayoría, pensaban que en el contexto español y europeo esto no, no, no se podía ni siquiera plantear esta era una de las cuestiones. la otra cuestión, mucho más discutida, con círculos más amplios y particularmente con círculos en círculos que incluían a muchos estudiantes católicos que veían con simpatía los procesos de transformación, pero que en general, con excepciones, claro, individuales no militaban mucho o no militaban nada. era el tema de que, que es una secuela que está ligado a la lucha armada. Y es al del terrorismo, al terrorismo indiscriminado del que, su, del que puede ser víctima, y suele serlo, la población civil. En aquel momento, el, en este curso en que yo entré, este terrorismo lo encarnaba la, la, la OAS, sobre todo en Argelia, y no hablábamos de este terrorismo, considerábamos simplemente que era un, simplemente una actividad criminal eh, de fascistas eh, salidos del ejército francés con su larga trayectoria colonialista y de los sectores radicalizados de los colonos. Esto era condenable desde todos los puntos de vista. Así como antes se ha mencionado que la catolicidad francesa OAS encontró... Ya. Encontró algo, en todo caso algunas voces. Es posible que aquí también en España, pero quiero decir, entre estudiantes que se pues, presentaban como católicos en la universidad, no consideraban esto. En cambio, sí dirigían sus críticas o sus reservas, sus recelos frente a una organización como el FLN a la hora de gestionar la independencia de la nueva nación, a que en su historial abundaban no. Lucha, la lucha de guerrillas contra el ejército francés, sino terrorismo contra, francés, contra colonos franceses en el campo y más aún el tipo de atentados, bueno, el, uno de muy célebre por la película es el, el del Milk Bar, ¿no? Y las, la, en fin, la, lo que sí recuerdo es que en aquel momento eh, nombres como las hermanas Boupachin o el Milk Bar o Ali la Puente y, eh, eran corrientes entre bastantes estudiantes politizados, politizados que sería una fracción. Modesta, no nos no, no os voy a engañar. De, pero, viva, esto, esto era así. Y, pero repito, el protagonismo se lo llamaba uh, Fidel Castro, en definitiva. En aquel momento tuvo una capacidad de, de, de entusiasmar, circulaban discos con discursos de Fidel Castro, se organizaban veladas. Yo estuve en algunas en que alguien que tenía un, alguno de estos, hacían falta LPs, pero realmente LPs, el, 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 pero el, en casas particulares, esto se llevaba la, el protagonismo. En mi caso yo había tenido mucho interés por la, por ya desde antes por, la, por el, las independencias del Magreb en general, ya estando en el instituto. De hecho, yo había leído esporádicamente, eso sí, porque ni me la compraban ni, ni, ni en mi casa la recibían, la, la revista Mundo de la que ayer hablaron eh, Piqui y Pastrana. Eh, y me había interesado mucho la, todo este proceso que, de, la, de las independencias magre, magrebíes. Pero eh, lo, lo que dominaba, repito, los debates era esto y la creciente consideración de eh, la Unión Soviética como potencia, eh, como potencia pues, que ya se había asentado en, una, en un condominio del mundo que había perdido capacidad revolucionaria, esto incluso entre muchos, muchos amigos militantes en el, en el PSU, que pensaban que hacía falta un cambio de los partidos comunistas con respecto... Este era el ambiente en estos círculos en la... Universidad de Barcelona, en el año en que terminó la, la guerra y se proclamó la independencia de Argelia, que fue vista en general con un aplauso, de eso no hay ninguna duda, como un triunfo progresista. Era general el, la condena de la, del colonialismo y ninguna, salvo alguna excepción, que al, de una persona que tú conoces, Eloy, pero por eso no la voy a citar, eh, consideración sobre el problema de los Pienoa o de los que serían repatriados. Un compañero de curso, que luego ha sido profesor de esta universidad excelente, y de origen levantino, eh, estaba preocupado por, por esta dimensión de, lo, de la colonización y de los colonos y de hecho publicó al cabo de pocos años un libro, un buen libro, sobre la instalación de colonos, de repatriados de Argelia eh, en Alicante. Pero yo creo que la mayoría éramos bastante insensibles a esto. Yo, si me permitís, yendo un poco más allá, durante, bueno, fue durante los mismos años de mi licenciatura que en, tuve una beca para pasar cuatro meses en, durante el curso, lo cual creo ciertos problemas de académicos, en, en Exapons, no en la universidad, sino en el Centro de Estudios Rurales. Que entonces dirigía este medievalista tan conocido, entonces, eh, Georges Duby. Y, y bueno, mi, el, era una beca para iniciación a la investigación en historia rural o agraria. Yo me interesaba, conseguí la beca y fui allá a trabajar en archivos, sobre todo en los archivos departamentales de Bouch du Honne. Pero me alojé en la, en la ciudad universitaria, en la Cité de Gazelle. Allí había en, en Ex, la Universidad de Aix-Marseille, en Aix había las facultades de Derecho y de Letras. No es que los repatriados fuesen mayoría, desde luego no lo eran, pero lo parecía. En todo caso, el ambiente en aquel invierno del 64 al 65, esto me impresionó muy profundamente. El ambiente en, la, eso, en los comedores universitarios, en los actos que se organizaban, me impresionó y me causó espanto también por la violencia que en el invierno del 64-65 seguía existiendo y encontrando adeptos entre estudiantes que tenían miedo, que tenían 20, 21 años, 22, mucho. Eh, también, también lo sabía, con, o sea, el, el debate este cautivó mi atención entonces, porque lo sabía, que en cambio mm, se oponían a, a OAS y a, y a lo que fuese. Pero... Violencia de verdad, yo nunca la he visto tan cerca como entonces. Eh, y lo provocó entre organizaciones estudiantiles um, un enfrentamiento, digo sangriento porque hubo sangre, no hubo muertos ni heridos graves. Pero, por ejemplo, en uno de los pabellones, el más conocido de los, de los activistas de la UNEF, el Sindicato de Izquierdas de Estudiantes Franceses, la Unión Nacional de Estudiantes de France, Uh, lo sacaron una noche de su habitación un grupo de energúmenos, parece que todos ellos repatriados, por algo que habría declarado en acto, y con, una, con alambre le, eh, digamos, le pasaron por desnudo, le pasaron por delante y por detrás, y la cara incluida, eh, fue algo terrible. Al mismo tiempo, en, en, en la ciudad de Aix, el, el, el alcalde que era socialista entonces, pues vio plasticada, como decían, plastique por un explosivo de plástico la puerta de su residencia y la ciudad con, no sé si multitud, pero unos cuantos carteles diciendo, me la prochaine, puntos suspensivos, serás tú quien va a volar por los aires, no solo la puerta de, de tu casa particular. Eso sí me causó, bueno, primero in, interés por cómo habían ido las cosas, que era difícil satisfacerlo en aquel ambiente, pero, pero duraba y me temo que ha sido algo que en algunas regiones de Francia ha seguido subterráneamente en algunos casos y con manifestaciones políticas en otros dominando. Yo. Luego, y aquí, con eso termino porque no, no es cuestión de ir explicando anécdotas, pero lo de Aix en no es ninguna anécdota. Yo nunca había vivido en un ambiente parecido y no lo he conocido mucho luego después. Entre gente joven, entre estudiantes, más o menos en situaciones igualitarias, todos. El, luego fui eh, al licenciarme, fui a estudiar a París con una beca del gobierno francés para hacer el tercer ciclo. Era entonces lo que dominaba el ambiente político entre los estudiantes, ya no era Argelia, eh, era el Vietnam naturalmente. Estaba el, el movimiento, el, el Vietcong estaba ganando posiciones. Yo llegué allí en octubre del 66 y fue en, en, en el siguiente año cuando hubo, en, creo que fue en el febrero del 61. Ocho, creo, ahora me baila en la cabeza la fecha, la ofensiva del Tet, con la cual el Vietcong llegó a tomar, el, bueno, el Frente de Liberación Popular de Vietnam, llegó a tomar un, una ciudad importante, de hecho la segunda de Vietnam del Sur, UE, se mantuvieron allí durante casi un mes, llegaron a rabales de Saigón. Parecía que se iba a producir un, en aquel momento mismo una victoria militar de un Frente de Liberación Popular eh, anticolonialista. Uh, esto dominó todo el tiempo y se crearon comités, comités antiimperialistas, que en algunos casos se, de, se denominaban uh, comités Vietnam, pero en general el nombre era antiimperialistas, uh, muy informales. Yo vivía en la ciudad universitaria, la internacional, la que está ya justo en el borde municipal, en el Boulevard Jourdan, y en el comité antiimperialista de la, de la Cité bueno sobre todo sobre todo se discutía entre trotskistas comunistas comunistas pro chinos eh, una variedad de pero también se hacía se procuraba divulgar todo tipo de propaganda relacionada con movilizaciones centradas en vietnam esta es la verdad pero a la vez eh, era gente muy politizada y se discutía de lo que fuese de, de, de cuba de, de... también de argelia y ahí es con esta anécdota, porque esto sí es una anécdota, pero que me quedó grabada para siempre, no había argelinos prácticamente. Y los muy numerosos marroquíes de la, de la Cité en general no participaban en esto. Supongo que en la Maison du Maroc uh, había un considerable, una presencia de la, policía, de la policía marroquí que frenaba. Los posibles eh, impulsos de participar en actividades antiimperialistas por parte de sus residentes. Me consta que algunos se veían muy inhibidos por la presencia en, en la misma mesón de, de, de policías. Pero bueno, en una de las discusiones sobre, sobre Argelia y sobre si Argelia se podía considerar un país socialista o no, y tenía autogestión en la agricultura, se había organizado, esto es lo que nos llamaba la atención ya en Barcelona con Bembela, ¿no? la ocupación de los grandes eh, latifundios, sobre todo en la Mitilla, se hizo para crear un gran espacio y, y poderoso, agrícolamente autogestionado, que luego ha derivado como ha derivado, pero aquello, en, aquí había sido un elemento muy favorable de valoración de, de Bembela, bueno, el caso es que recuerdo una discusión en la que eh, alguien pontificó, bueno, es que el impulso revolucionario del pueblo en la, durante la guerra se fue agotando, fue apartado del poder y tal vez Benvela representaba una movilización autogestionaria, etcétera, pero esto hizo fácil el triunfo de un socialismo militar rígido, y recuerdo que, yo recuerdo, recuerdo solo a dos argelinos en, en, esta, en este comité, uno, una chica, que vino a decir, dice, muy escéptica, se manifestaba, era, era originaria del Constantinoa y seguramente de familia acomodada, pero bueno, esto ya es... Y dijo, pero, ¿Pero qué creéis que fue este impulso popular? ¿En qué consistió el impulso popular en el verano? En el verano del 62. Era ya, sería entonces por la edad que tenía, pues una adolescente muy consciente en aquel momento. Eso, digo, sí que dijo casi literalmente, y no lo digo en francés para no hacer el ridículo, digo, dijo: ocurrieron dos cosas. Por un lado, la caza del Harky o del familiar de Harky. Y por otro lado, y ella dijo, y más significativo, Ahí sí dijo, en el Constantinois, en los aduares más pequeños y donde nunca había habido mezquita ni, ni oratorio, los campesinos o campesinos empezaron con sus propias manos a levantar un espacio muy, muy rudimentario, pero para la oración y la mezquita en aquel mismo aduar cuando antes se sabía que si acaso se iba a la mezquita del, del pueblo esto fue lo que más cambió en Argelia en el verano del 62. Bueno, era tal vez una cosa muy, muy simplificada, pero también me hizo pensar, sobre todo con, conociendo cómo luego eh, la, la, la historia, la historia de la Argelia independiente, es posible que lo que nunca habíamos pensado por ignorancia nuestra, aquí en Barcelona cuando valorábamos el triunfo de la causa de la independencia. No pensábamos nunca en que fuese obra de un ejército de ala, como ayer Iglesias mencionó que se, se les definió para. Nunca pensamos en esto. Simplemente el factor islámico, eh, su peso o, ¿no? en la revolución. Eh, Nunca, yo no recuerdo que aquí en Barcelona nunca se llegase a considerar esto, claro, eran musulmanes, era un hecho cultural, pero que el factor, islámico, el factor islámico nunca le atribuimos peso ninguno. Y según una, la amiga esta en cuestión, pues ella veía en, este afirmación, en esto el principal rasgo de afirmación identitaria y el principal impulso revolucionario. En fin, no tengo más anécdotas que contar. Esa historia que me parece fascinante con una consideración y otra anécdota, alargándola en el tiempo. Eh, la primera consideración es que eh, si tú ya señalabas que los comunistas, el PSU, esto de Argelia ya lo miraban de otra forma, los socialistas también lo miraban de otra forma. Es decir, cuando los socialistas eh, eh, en su publicación oficial hablan de socialismo y de cooperativismo, más que autogestión, lo sitúan en Israel. Yeah. Hay como 50 artículos sobre Israel, casi la parte del socialismo. Es impresionante, es una cosa que a veces habíamos hablado que en Cataluña hay especial fascinación por, por la experiencia israelí, pero es que los socialistas tenían una realmente brutal, que yo no sé si nadie ha hablado de eso al respecto. A mí no, no es una cosa que me interese especialmente, pero ahí hay un tema realmente. Eh, yo he tenido años atrás la ocasión de hablar con antiguos militantes del PSUC. <coughs> que hablaban hasta el 67, hasta el 67, de una tremenda fascinación y que algunos hasta que no fueron ahí y otros cuando vieron lo que pasó a partir del 67 no les cayó ese, ese sueño, pero que fue, para mucha gente del PSU fue una fascinación, un amor a primera vista, vaya. Y la anécdota con que esto acabó. Ah, bueno. No, no, tú tenías dos cosas. No, pero no, sobre esto mismo, para no. Eh, es algo que no he comentado de la... De la Universidad de Barcelona en aquellos años. Cada verano salía un grupo, creo que no muy numeroso, ni sería variable, de estudiantes, compañeros míos, algunos de ellos activos en las protestas contra el régimen, ¿no? para trabajar dos meses en kibbutzim de israelíes. O sea, tenía el socialismo israelí, tenía aquí buena prensa. Socialismo especial ¿no? entre comillas pero esto era estaba vivo aquí también ¿eh? creo que también en, en madrid puesto que eh, el, pero no sé si, no sé la escala ¿no? el josep borrell el ministro socialista bueno y tantas cosas eh, fue hablaba siempre de que para él fue importante la experiencia de un verano de trabajo en un kibbutz de Israel. Me imagino que habría una red parecida de, de captación o de ofrecimiento de plazas y para ir a trabajar a Israel. Aquí era viva y yo, yo conocía unos cuantos. Uh -huh. bueno, la, y la anécdota es ya posterior a la fecha en la que tú estuviste en París, en 73 más bien sería, puede que 74. Eh, estuve un curso en la universidad que ya no existe, la Universidad de Bansan la universidad de izquierda que se crea después del 68, y eh, recuerdo que aparte de, de Foucault, eh, Michel lobry etc., eh, me matriculé con una asignatura con Nicos Pulanzas. Entonces uno de los teóricos fundamentales del nacionalismo. Bueno, Michel Lowe también, que este era troquista, Pulanza sí, era sí. de... Otra corriente. Eh, mi recuerdo de, de las clases de pulanza era que habían tres grupos eh, muy férreamente constituidos y que no dejaban hablar a nadie. Uno era el grupo de los nacionalistas catalanes, el grupo de los nacionalistas vascos y el grupo de los argelinos. Y monopolizaban tanto el debate que era realmente imposible hablar si tú no pertenecías a uno de estos grupos. Además de que te miraban con desprecio realmente, era porque si no formaba parte... De esos núcleos realmente no existían. Entonces, yo siempre comento con un poco de ironía y de broma que Pulanza, que posteriormente se suicidó, se suicidó a, a consecuencia de esos grupos que le amargaban, porque incluso no le dejaban hablar a él. ¿Más preguntas? permeteu que ho digui. Alguna pregunta més? <laughs> doncs si no hi ha més preguntes, hem acabat. Moltes gràcies a tots. I les jornades, de moment, de moment, perquè potser farem un ressupor, eh, però de moment s'han acabat.